en nuestra Iglesia Católica, dentro de nuestra fe existen los llamados dogmas de fe, ¿no? Que son las verdades reveladas por Dios nuestro Señor, que el pueblo católico, y hablar de pueblo católico, hablamos de jerarquía eclesiástica, de pueblo fiel, de todo, ¿no? Debemos de creer. No me gustaría a mí decir que estamos obligados a creer, porque la fe se propone, no se impone, ¿verdad? Pero debemos de creer y aceptar claramente, ¿no? Como algo revelado por Dios. Entonces, en la terminología litúrgica y religiosa existen lo que se llaman advocaciones, que son los títulos de la Virgen, ¿verdad? Por ejemplo, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del Carmen, de la Merced. Pero existen los términos o definiciones basados en los dogmas, en las revelaciones. Por ejemplo, en la vida de la Santísima Virgen tenemos lo que vamos a abordar esta tarde acá, que es el dogma de la Inmaculada Concepción visto como tal, cuya fiesta es el 8 de diciembre, elevada al rango de solemnidad a la Iglesia en el mundo entero. Y en Nicaragua, con mejor suceso todavía. ¿Por qué? Porque la Inmaculada Concepción es la patrona de nuestro país. En la década de los 80, Monseñor Leovigildo López Vitoria, que fue obispo de la diócesis, declaró a la Purísima Concepción de la Catedral patrona, triple patrona, de la Catedral, de la ciudad y de la diócesis. Hablar entonces de la Inmaculada Concepción, que se conoce en el sur de España como la Purísima, así en superlativo, ¿no? La siempre pura y limpia, ¿no? Y en Granada, que se le conoce con ese término familiar y coloquial de la Conchita. Ya sabemos que a las Concepciones se les dice Concha o Conchita de cariño, ¿no? Entonces, hablar de este término se refiere no tanto al momento en que la Virgen concibe al niño Jesús después de la anunciación del ángel. Mucha gente vive confundida por eso, Ángel, vos decías al principio, ¿no?, de este compartir que tenemos, que hay mucha confusión en los términos y en las consideraciones y en las definiciones, ¿no? Pero aquí es claro, lo que la Iglesia celebra es el momento en que la Virgen Santísima es concebida en el vientre de su madre Santa Ana, ¿sí? Es lo que se celebra a nivel, pues, universal, con el rango de solemnidad. Nada tiene que ver con la concepción del niño Jesús que celebramos nosotros el 25 de marzo de cada año con la fiesta de la Anunciación, ¿verdad? Eso es algo muy distinto. Entonces, ¿y por qué Inmaculada? Inmaculada significa sin mácula. La palabra mácula en latín significa mancha. Nosotros sabemos que todos los seres humanos venimos manchados al mundo por el pecado original. San Pablo es claro en sus cartas cuando dice: todos pecaron y todos se hayan privados por la gracia de Dios, pero son justificados, o sea, salvados por los méritos de Jesucristo. ¿Y cuáles son esos méritos de Cristo aplicables a la Virgen Santísima, por la cual el Señor la exime de toda culpa? No la exime, la preserva de toda culpa, ¿no? Porque no la limpia, se limpia lo que está sucio. Y ahí viene precisamente el origen de la fiesta solemne de la Inmaculada Concepción. El primer dato que nosotros podemos tener es en los tiempos de un obispo llamado Andrés de Creta. Hace, podemos decir, muchos siglos, ¿no?, empezó a celebrarse esta fiesta en el Oriente cristiano, a través, pues, de la difusión que Andrés de Creta hizo de esta gran verdad, ¿no? Por lo tanto, el término Inmaculada Concepción significa la que es concebida o comienza a tener vida. Nosotros sabemos que el ser humano, al momento de ser concebido, ya hay vida en él, ¿no? El encuentro, pues, de esa fusión que hay en el vientre de la madre, ¿no? Entonces, por eso que el aborto es un pecado gravísimo. Es matar a un inocente e ir contra el plan de Dios, que da la vida a los que él quiere, ¿no? En ese sentido. Entonces, desde el momento mismo en que Santa Ana, la madre de la Santísima Virgen, en ella se realiza la concepción de su hija, esa concepción fue inmaculada. No como nosotros que...
Edad Media existen dos grandes escuelas teológicas, o sea, dedicadas a enseñar las verdades de Dios. Era la escuela franciscana, cuyo nombre lo indica, derivada de San Francisco de Asís y los que él fundó como fraile franciscano, y la escuela dominica, la de Santo Domingo de Guzmán. La escuela franciscana, que decía, la Virgen Santísima no podía venir a este mundo manchada de pecado original. ¿Por qué? Porque como un cuerpo que iba a dar cuerpo de su cuerpo, carne de su carne y sangre de su sangre al autor de toda vida, que es Cristo, el Hijo del Eterno Padre, iba a venir en un vientre manchado por la culpa original, o iba a ser concebido por la culpa, en culpa original. Por eso nosotros saludamos a la Virgen y decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tendríamos que decir sin pecado original concebida. Pero nosotros decimos sin pecado concebida o en gracia concebida. Pues así empezamos los rezos a la Virgen. Antiguamente en los pueblos, como acá, como en Diríamos, que siempre fue muy religioso, y que la Inmaculada fue la patrona antes de Nuestra Señora de Candelaria, la gente llegaba a las casas y saludaba, ¡Ay, María Purísima! La gente decía, sin pecado concebida. Sí, todo eso lo perdimos, desgraciadamente, ¿no? Entonces, en la Alta Edad Media, que es el tiempo del quehacer teológico profundo y también de la filosofía cristiana católica, esas dos escuelas llegan a un cierto enfrentamiento, porque los franciscanos, inspirados por San Francisco y, claro, el Espíritu Santo, defendían que la Virgen fue preservada. Lo que está preservado es lo que no llega a mancharse o a afectarse, entendemos. En cambio, los dominicos decían que no, que la Virgen fue limpiada, ¿verdad? Fue sanada. Y lo que se sana o se limpia es porque estuvo manchado o defectuoso, llegando incluso a ver mucha controversia, ¿no? No tampoco de quedar enemigos, ni de derramar la sangre, ni de demás. En la Escuela Franciscana de Teología y Filosofía descuella un gran beato, Dunscoto, ¿verdad? Que era un santo de origen flamenco que defiende en la Universidad de París, en la Sorbona, que era la sede de la sabiduría en aquel tiempo, la más importante del mundo, esa gran verdad. Y él utiliza tres argumentos dentro de la escolástica, que es el sistema de pensamiento de aquel tiempo. Y él dice, y lo voy a decir en latín, que es como la Iglesia siempre lo ha defendido: potuit ergo fecit. Lo pudo, lo quiso y lo hizo. ¿Verdad? Dios lo pudo, en su omnipotencia, hacer en ella una excepción, que no viniera manchada como todos venimos. Lo quiso, ¿verdad? Porque ella iba a ser la madre de su hijo. Y lo hizo porque es el omnipotente y el que todo lo puede hacer. Entonces, esos tres argumentos: potuit, ergo, fecit, lo pudo, lo quiso y lo hizo, derrotó los argumentos de la orden dominica. Y los franciscanos se alzaron como los abanderados y protectores y difusores de esta gran verdad, que todavía no había sido declarada como dogma de fe para el mundo entero. Pero el pueblo, que no tiene necesidad ni obligación de saber alta teología, sino que tiene el consenso de la fe, ya lo venía creyendo. Y la prueba está en los miles de templos dedicados a la Inmaculada Concepción antes de que el dogma fuera definido, y la definición ya es bastante tardía. 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX. El texto de la bula, ¿no? El inefable Dios, o sea, el Dios omnipotente, bondadoso. Inefabilis Deus, se llama la bula, firmada el 8 de diciembre de 1854. Declaramos, dice el Papa, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original
en el primer instante de su concepción, o sea, en el momento que ella empieza a tener el hálito de vida, ¿verdad?, en el vientre de su madre, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los cristianos. ¿Cuáles son los méritos de Cristo? ¿Y cuál es lo más grande en la Virgen Santísima? La Virgen Santísima es inmaculada en su concepción, virgen antes, en y después del parto, asunta al cielo en cuerpo y alma, que es lo que celebramos el 15 de agosto. ¿Todo eso por qué? En atención a que ella fue la elegida para ser la madre del Señor. Esos son los méritos de Cristo en ella. Si María no fuera madre de Cristo, todas estas verdades de fe, la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua antes, en y después del parto, intacta, inviolada, como quien dice, limpia, pura, dentro de mi instante de su ser. No porque la mujer que tenga hijos esté sucia o manchada, no pensamos, ni nunca la iglesia lo ha dicho, pero la virginidad es un privilegio que llama y te dice a la pureza, ¿verdad?, a la integridad, ¿sí?, a tantas cosas pues positivas, que quizás ahora no se entiendan ni se valoran como se valoraban antes, pero que para nosotros deben de ser siempre creídas, estimadas, sostenidas y puestas en alto, tal como la iglesia lo enseña. Salgo entonces al paso de algún malentendido. Y el primer gran malentendido, como Ángel me lo decía y lo quiero reiterar, es que todavía mucha gente, a pesar de las explicaciones, llegan a hacerse un nudo sin desamarre y decir, ¿qué es la Purísima? ¿Qué es la Inmaculada? ¿Qué es la Concepción? ¿Qué es la Conchita? El momento en que la Virgen concibe a Jesús en su vientre. No, nada de eso. Es el momento en que Ana, la madre de la Virgen, Santa Ana, que es patrona de muchas partes de Nicaragua, de Nandaime, de Nindirí, de Niquinomo, de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, de Chinandega, muy popular en el principio de la, cuando la primera evangelización de este país, muchos pueblos la adoptaron como patrona y protectora. La madre de la Virgen la concibe a ella sin la mancha con la cual todos nosotros venimos a este mundo. Esa es la definición más clara y más sencilla de lo que se llama Inmaculada Concepción, o familiarmente conocida por nosotros por herencia de los primeros misioneros andaluces del sur de España, que fueron acérrimos defensores de esta verdad, la Purísima. Que en Granada, lo vuelvo a remarcar y repetir, cariñosamente, familiarmente, coloquialmente le llamamos, y hasta con cierto punto un poquito de ser un poquito confianzudo, la Conchita, ¿sí? En atención de que el apurístico de Concepción es Concha, pues, o Conchita más dulcemente, ¿no?